Tatsuit Mercedes-Benz, Tatsuit Mercedes-Benz y más Tatsuit Mercedes-Benz. Y a cruzar la calle. Bonito son los metros por acá. You have no idea how I spend my time reading this letter that I aim with the camera later. Yes, I see an interesting commercial and I'm calling. Later, I translate. Y la policía anda en BMW. What? Then you can call. Okay, but... It's too early. Yes, I think. Yes, darling, it's too early. It's okay, we find another. For mama. It's okay, darling. If we can find two a CD store and maybe check if they have the Enya CD, it's good. But you know, I have 100 euro for everything and a few dollars. Estamos aquí en la ciudad de Múnich, observando algunos de los edificios de acá. Aquí tenemos algo parecido a la calle El Conde. We have something look like Conde Street in Santo Domingo, if you remember. Miren esta casita tiene marco pirata arriba. Oh, y miren este muñeco.
Aquí hay leones por todas partes. There is lion in everywhere. Okay. Ay, ay, ay. ¿Qué tenemos aquí? Una especie de festival de vela. Festival de vela, Candle Festival. Miren la forma que tienen estas velas. Wait a sec, then. Alles 100% reinspielen, was das zu sehen, ja? Und ist ja, ja, aber sofort. Jetzt spielt 10 von den Eiern. Warte mal. Ja, danke. Junge Mann kommt gleich. 10 von denen. A ver, aquí tenemos una exhibición de artesanía. Esto está mezclado entre plata, cerámica y un montón de cosas más. Vamos a echar un vistazo. Miren esta platería fina, qué bella se ve. A ver si evito el reflejo. Miren esta. Miren esta águila. Aquí tenemos el símbolo de Bayer, como la aspirina. Bayern München, claro está, München. Esto es algo que se ve bello, 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 precioso. Acá, en la ciudad de Múnich. Oh, München. Mira cómo le cambian los nombres a la película. Aquí sí tenemos Navidad de verdad. Aquí tenemos plata, tenemos oro y yo tengo mi cara oscura porque la luz no me da bien. Y el león de Bayern, el símbolo, según me han dicho. Ok. Y muchas mujeres bonitas, muchas mujeres bonitas. Un sufile y una frau, un sufile y una frau. Cooking that. Ah, miren esta vaina, un camión de basura, un camioncito, creo. Qué curioso este camioncito de basura. Ah, miren qué jabalí más bonito. Ah, pumba. Una foto mi... Aquí estamos. Acá se llama Heise y Faisnit a Heise Argus. Se llama, no sé cómo se llama, I don't know, but it's okay. Aleluya, aleluya.
Halleluja, Halleluja. Tenemos aquí dos torres muy, muy, muy bien hechas. Mirad, 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 qué alto, qué alto, qué alto, qué alto, qué alto. Ok, continue. Parece que estos niños están de recreo o algo por el estilo. Tenemos aquí un reguerete de carajitillo. Están aquí a dos porcheles. Y más leones, mira, es un león carajito. I say, there is so many babies free here. Look at this, look at this, look at this. And then put the lion on. It's a baby lion too. Lo dijo una vez Jesucristo, deja que los niños vengan a mí. Ah, hay nuevas minas here. It's coming out the shule. Ajá. Es sehr schön. Ja, die kommen alle aus Peking, bei Starnberg. Was? Eine second class, der 8 years old. And we've been in the theater here in Munich. Sprechen Englisch auch? Ja. Du bist Professor? Teacher? Nein. Teacher? No. No? No, no. I'm just helping. Hilfe? Yeah, and the teacher to Ah, okay. The nanny? Yeah, exactly. Hola. Wie heißt du? Hola. Und du? Hallo, auf Spanisch. Ay, ay, ay. Weißt du Spanisch? Spanisch ist hola. Hola. Hallo. Weißt du in Spanisch? Hasta la vista, baby. Genau. It's coming out of the Dominikanische Republik. Seine kleine Insel in der Karibik. Und bist du jetzt hier auf Urlaub oder was? Oder was? Student hier? Urlaub oder? No, Urlaub. Urlaub, ja. Ja, 30 Tage. Okay, ist ziemlich kalt. Oder? Ja. Meine erste Mal in Europa. Ah, super. Und das ist meine Freundin. Hallo. Deutsche Fabrik. Aber nicht aus der Dominikanischen Republik. Na. Super. Oh, danke dir. Ja, gerne. Viel Spaß, ne? Ja. Hey, und vielleicht ein paar Grad wärmer, ne? Ah. Ja, Gott, aber ich fühle mich ja nicht so warm, ich bin so schnell. Bei uns auch schon noch am Abend, weil wir haben Scheuer sonst. Okay, viel Spaß. Ja, danke schön. Ja, danke. Okay. Wait, for to try to take the name. Esta compite para ser una de las iglesias más grandes. It's okay. Let's go. Ay, se me congela todo. Corten. Ah, genau. Y habla. Sehr gut. Hallo. Hallo. Oh, artista. Deutsche in sync. Genau. Tenía mucho tiempo sin verme. Ah, long time without seeing me, ¿eh? Cuidado si este camión no nos lleva. Dios mío, no he visto a la primera mujer fea aquí.
Es una tradición aquí sacar los leones de Múnich, de Bavaria. Míralo acá. La ciudad está llena de leones. Me he sacado ya como 10 fotos con leones acá. A Spanish, bla, bla, bla. Allá vemos una torre. Meine Lieben. Dice Tower. What's this? ¿Y si André Catedral o Brava? Ah, que no. Yo, claro. Ok, vamos suspendiendo el video ahora porque nos estamos llenando de gente y no puedo caminar casi. Miren esto. ¿Qué será? Ahora, aquí es que se ve la verdadera Navidad. Y nosotros, Dios mío, bueno, da pena. Seguimos aquí. Aquí estamos frente a otra de las catedrales de acá. Esta ciudad está llena de catedrales. Me dicen que acá es donde el equipo de Bayern celebra la victoria cuando ganan. Aquí podemos ver la hora, no sé si es en hora. Podemos ver los detalles que tiene esta hermosísima edificación de puro estilo gótico, Dios mío. Y aquí en sus pies tenemos una feria dedicada a las personas que vienen a comprar aquí. A ver si me veo. Aquí estoy yo. Y aquí está esto que me veo oscuro. Esto es muy chulo. When you want, we can go, darling. No, we just wait for the 12 o'clock Carillion. And then... everybody wants to play now. Otro león. Los leones están hackeados por Chela, aquí está el león reformista. Aquí hay muchos objetos para comprar. Aquí se usa mucho el consumismo porque se consume. En mi país también se usa mucho el consumismo. En Navidad todo el mundo está con su mismo traje, con su mismo suéter, con su mismo zapato. Sorry. Ah, miren esto. Ahora tenemos un león de agua. Vasa Lion. Ya saben, Alesia. Miren este león de agua, ¿cómo se ve? Dale, wey. Y miren esto, un holograma. Foto mi de Vasa Lion. Mira las torres de ahorita, que no son las de El Señor de los Anillos. I see the two towers, and it's not from Lord of the Rings. Ok, adiós. Seguimos, Múnich. Seguimos avanzando. Miren qué fila tenemos de Mercedes-Benz. No me llevan por adelante. También aquí tenemos esta otra torre. No te crean, también aquí hay muchas personas necesitadas. Mira, ya tenemos a un muchacho joven pidiendo en la calle que puede trabajar con dos buenos brazos ahí. Estén cansando los granazos, siempre pones a trabajar. En toda parte hay vagos.
Ese hombre con los granazos ahí. Y dos buenos brazos para trabajar. Smart, también los Smart están aquí a los porcheles. Ok, voy a McDonald's a hacer pipí. Estamos llegando al Museo Alemán. Vemos parte de la biblioteca del Museo Alemán. A ver cómo se lee aquí. Bibliothek des Deutschen Museums, ahora vas. O algo por el estilo. Ok. Miren qué bello este reloj de pared. Ahí tienen un relojito. Y aquí estamos al frente del Museo Alemán. Tenemos una exposición dedicada a Albert Einstein, que no soy yo. Dylan, what is that? Only to make video. Okay, okay. Tenemos aquí algunos aparatitos que no quisiera yo probar. Simulador de Airjet con video. Esto es una especie como de Nintendo. Tú te montas ahí y te sientes como que estás volando o algo por el estilo. Miren eso, está con dos pilotos. ¿We could try? No. Y eso es un martillo que te sube ahí, te da una vueltica. Subo ahí y vomito. Bienvenido a Deutsche Museo, qué bonito es. Miren estas estatuas. Ok. Vamos a entrar al museo. Apagaré la cámara por si acaso. Aquí estamos en la parte de arriba del Museo de Múnich, München. A ver si observamos parte de la ciudad. ¡Ah, qué bonito se ve todo esto, Dios mío! Aquí está el observatorio, pero claro, está cerrado, Dios mío. El observatorio, de aquí se pueden ver las estrellas, inclusive las estrellas de la Fania. Esas son las cúpulas de las iglesias. Miren qué edificio de cristal más grande tenemos aquí. Aquí tenemos el barómetro, que es el aparato para medir la temperatura, no es para medir los varones. ¡Ah! Y aquí tenemos otra torre, pero ese es el monstruo, por el monstruo, 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 Milton. Y esa chimenea, qué grande está. Mira, otra torre, pero aquí, mira el trencito, chucu, 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 chucu. Ahí va el tren, qué tren más corto. Es el que van a hacer aquí. Está matando el frío. A ver, a ver. Allá vemos parte de la ciudad. Esto es Múnich. This is München. And this is the planetarium. Ah, but the planetarium is closed. Look, Aries, como yo. Aries, yo soy Aries. Como Luis Miguel y como Elton John. Vamos al otro ladito. Este es para no pesarse. Aquí mete unos 50 centavos y se pesa. Pero recuerda, si te vas a pesar, tú no tienes que estar así, como venido, ni así como tembloroso. Sale muy bien. Mira, aquí tenemos una escalera en forma de... ¡Wow! Forma de caracol para abajo.
Más videos del otro lado. Aquí está. ¡Uy! No se abre esta vaina. ¡Ni! ¡Ay, para afuera que se abre! ¡Aló! Aquí tenemos. Aquí tenemos una especie de constelación de planeta que si yo, qué diablo. Y miren, que yo dije que soy inteligente. Esto es un aparato de precisión sidial. ¿Qué sé yo? ¿Qué es esa vaina? Es un aparato. Ah, aquí tenemos un planeta Tierra. Un reloj solar. Galería, qué sé yo, qué diablo. Ah, pero sí tenemos otro observatorio. Mira qué bien. Allá, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice allá? Esto está muy bien. Esto es Múnich. Dios mío. Es mi primera vez en algo llamado un planetario. Aquí vamos a ver unas cuantas figuritas reflejadas en el techo. Espero yo que no me quiten la cámara. Y a ver qué tal se ve. Mi primer planetario. El de acá. De Museo de Múnich. A ver si suspendo la filmación. Para que no me quiten la cámara. Esto está muy bien. Carl 6. Oh, buen lente. Carl 6. Esto se va a dar bueno. Un Sonia. Un video caput. Adiós. Bueno, y foto no me dijeron a mí. Todavía estamos sin ver nada. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir dürfen Sie im Planetarium des Deutschen Museums recht herzlich begrüßen. In der nächsten halben Stunde möchten wir Ihnen eine kleine Einführung in die Himmelskunde geben und Ihnen die Möglichkeiten eines Projektionsplanetariums zeigen. Y como no se ve nada y no se entiende nada, apague la vaina. Estamos en la escalera de caracoles que tenemos acá. Miren qué chulo está todo esto. Y ya acabamos de venir del planetario y de mirar las estrellas y echar una dormidita. Ok, I was in the planetarium, looking the stars. Looking the star, touching the star and sleeping a little. Oh, yeah. Touching the star, ok, continue. Ay, ay, ay. You know something, the best part of the Latino is that think so much about sex. The worst part of the Latino is that think so much about sex. Okay. Aquí estamos viendo algunos de los primeros radios amateurs que se hicieron. Y aquí tenemos una parábola parecida a la que hacen en Guachupita. Antenen Bayam. Vehículos voladores, empezando por la canata de los globos. Canata de los globos. Mírenlas aquí. Y aquí tenemos un barco como un velero. Pero eso ya pertenece a todo departamento. Veleros canoa. Ok, aquí tenemos un avión de pedales. Un avión de pedales que vuela. Dando manigueta con los pies. Vaya usted a ver qué cosa.
Aquí tenemos el Prumper de Berlín del 1910. Prumper de Berlín. Allá. Rumpler Berlín egal. Aquí tenemos un modelo de Da Vinci. Aquí tenemos varios ejemplos de modelos de Da Vinci, de aviones. Y aquí tenemos otro modelo de Da Vinci. Y aquí tenemos otro. Y aquí tenemos otro Rumpel del 16. De la Primera Guerra Mundial. Aquí tenemos el avión de los hermanos Wright. ¿Cuánto es, Italia? El avión de los hermanos Wright, el primer avión de la historia, o una copia. Y aquí tenemos un avión de la Primera Guerra Mundial, parecido al del Barón Rojo. De Caribbean, formada una familia. Aquí tenemos un viaje de Chichigua, japonesa y chinas. Aquí tenemos un avión de la Segunda Guerra Mundial y el avión de los hermanos Wright. El primer avión que voló de verdad. Dice Wright Double Decker. Y aquí tenemos el avión del Barón Rojo. Presumiblemente el avión de Manfred von Richthofen, Abba. Pero no sé. Tendré que ver. Dice aquí Fokker 1917. Muy bien. Quizás es original. Spanish, bla, bla, bla. Ok. Otra vez el avión de los hermanos Wright. Mid-Miris Besser. Acá. Sí. El avión de los hermanos Wright acá. Y aquí el avión del Barón Rojo. Ya. Rod Barón, Filage. Y aquí tenemos un avión de la Segunda Guerra Mundial. Los que vieron la película de Indiana Jones se acordarán de este modelo. Rumpler. Como lo ven, ahí está el símbolo. El símbolo. Míralo ahí. Ese es el símbolo. El símbolo del Kaiser. Perico. Seguimos. Vía Baita. Sonia manejando un avión y eine Flugzeug. De avión este. De Flugzeug este. And now the pilot. Ok. Ok. Ahora yo. Insert coin. No. Okay, can you hold that? You have the jacket, pilot jacket. Oops. Okay. You feel like this is for client persona. Danke dir, meine Liebling. Estabilizado este avión, estabilizado este avión. Darling, can you move it? Maybe 4-4-5, maybe. Hey, qué divertido. Can you take the controller? Okay. Ah. Up and down. Inside. Okay, when you want, you can stop, my baby. Seguimos haciendo video. Aquí tenemos un avión suizo antiguo, no sé. Aquí tenemos un Messerschmitt de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos otro Messerschmitt. Míralo acá. Aquí tenemos un avión enorme también de paracaidista, el cual filmé ahorita.
un Junkers, otro Junkers, parece un Cadillac. Y seguimos en el Museo de Múnich. Aquí tenemos lo que para mí es la maravilla del museo. Tres maravillas del museo. Primero, la temible bomba B1. Esta bomba durante la Segunda Guerra Mundial sembraron el terror en Londres. Fischler B1 del 1944. Varios de estos aparatitos que tengo sobre mi cabeza sembraron el terror en Londres. Acá está el Messerschmitt, el MS-163, uno de los primeros experimentos de un avión jet de combate. Y aquí tenemos la estrella. Aquí tenemos el famoso, aquí están fotos de la época. Otra foto de la época. El Messerschmitt ME-266A-LA. Si en la Segunda Guerra Mundial hubiesen tenido los 100 aviones que tenían preparados, creo que Alemania hubiese ganado la guerra. Esto es para mí la estrella del museo. Esto es increíble. El primer avión de propulsión que volaba con éxito. Miren el diseño de esta vaina. Esto es increíble. A ver si lo toco, porque parece de cartón. Esa es la salida de la ametralladora. Por ahí disparaba la ametralladora. Ahí podemos ver la turbina. Aquí, turbina de las primeras que se inventaron. Y podemos ver la cabina del avión. Esto es increíble. Esto es algo histórico. Este avión pudo haber decidido el destino de la Segunda Guerra Mundial. Por esto hubiese cambiado todo. Déjenme despedirme con una última imagen de esta maravilla voladora. Primer avión jet de combate. Messerschmitt. El experimento fallido de avión de combate. Y la bomba que sembró terror. Aquí tenemos otros aviones. Aquí tenemos un proyecto de un avión que despegaba horizontalmente, como el Harrier. Aquí lo estamos viendo, este proyecto. Mira cómo es, pero mira cómo tiene las turbinas. Son como retráctiles. Aquí tenemos otra estrella de la Fuerza Aérea. Aquí tenemos algunos helicópteros. Este se parece al Vaticóptero. Augusta Bell 47. Este es del 57, de los primeros helicópteros que inventaron. Este es un avión jet que se ve, pero súper, súper bonito. Yo tenía uno de juguete. Aquí tenemos un avión parecido al de Mimi de Muelle 57, para los que se acuerdan. Muy utilizado en la guerra de Vietnam. Fue muy utilizado en la guerra de Vietnam este avión americano. A ver dentro. Y ya aquí terminamos con otro tipo de aviones y planeadores. Very good.